El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional inició la audiencia de este jueves escuchando las exposiciones de los primeros 10 testigos a descargo de Ángel Rondón. Figuran exministros, ingenieros, contratistas y legisladores que asistieron al tribunal. Sin embargo, las juezas advirtieron que los testimonios de esas personas no podían reproducirse en los medios de comunicación. El empresario Ángel Rondón y sus abogados dicen que los testimonios debilitan las imputaciones del Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público a ellos ninguno le ha preguntado si han recibido soborno de mí. Tampoco ellos lo han admitido ni lo han dicho. Y nos sentimos tranquilos en ese caso. Entonces, ¿cómo puede Rondón, si nunca haber pasado por los comités de licitación, a influir para que le adjudicaran? ¿Qué se demostró ahí? La transparencia y la institucionalidad con el rigor que se hacía, esos pliegos de condiciones. La respuesta del órgano acusador no se hizo esperar. Porque lo que hemos visto hasta ahora de las defensas es lo que nosotros hemos llamado una defensa ficticia. 9 testigos se presentaron en el día de hoy y lo que hemos escuchado es testigos que ni siquiera saben las obras que construyó Odebrecht. Entre los testigos a descargo que comparecieron este jueves al caso Odebrecht están Bolívar Bello Beliar, ex consultor jurídico de obras públicas, los ex senadores Amílcar Romero y Francis Vargas, los ingenieros Pedro Delgado Malagón, Luis José Placeres Peña y Franklin Enrique Matos Rodríguez, así como Edgar Adolfo Vitoria Yep, César Augusto Díaz Filpo y Vicente Arseno Castillo. El juicio por los sobornos de Odebrecht fue aplazado para el próximo lunes 24 a las 9 de la mañana. Jesús Camilo, RNN.